CCA348 Maniyuti es una alternativa para pequeños productores, en este caso, ¿no? Viene a ser una alternativa por el hecho de que lo pueden manejar a nivel de familiar y es un material que rinde mucho, es un material convencional, se comporta también muy bien para los tres grupos de productores, pequeños, medianos y grandes productores. A nosotros como municipio nos orgullece tal vez una semilla que sea de acá de la zona, ¿no? Y poder sacarla hacia afuera. Como usted decía, las semillas han sido extraídas de otros lados, por esta variedad de semillas a nosotros nos va a fortalecer simplemente para que nuestros pequeños productores tal vez tengan una fuente de ingresos más, digamos. Parece que estamos entrando a descubrir un nuevo horizonte en base a la planta de algodón, pero hoy tiene un nuevo propósito. Ese nuevo propósito es vender la fibra y vender la semilla, ¿no? Hoy en día tenemos estudiantes tecnológicos superiores de Pailo en convenio con el municipio y con la cooperación Sur-Sur, acá en el municipio tal vez haciendo la investigación del algodón, ¿no? Vine acá y los del Vallecito me brindaron este trabajo para que yo lo pueda realizar y yo me incorporé aquí y empecé con lo que es el trabajo de investigación del algodón en producción de semilla. Fue una gran oportunidad para mí trabajar en esto porque fui conociendo más lo que es el cultivo y es de mucha importancia porque es un cultivo muy amplio y muy interesante. Nosotros vemos de que esto vendría a ser, digamos, como un aporte a los pequeños productores y que si le hacen un buen manejo, va a ser muy productivo para los pequeños productores.